Mi hermano. ¿Quién es? Hola. ¿Papá? Buenos días. ¿Quién es? Mau. ¿Ah? ¿Papá? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros enojadas porque nos despertaron. A las 10 de la mañana, están levantadas, señor. Maini, ¿sabes lo que significa eso? Que la piscina a la voló. Mi amor, no podías cortarlo más chiquito, porque ya hasta el otro domingo va a ser grande. ¿Qué pasó? Mira, Buma. Sí. Dile no. No. Dile que no. Dile que no a Buba. No. Regáñalo. Parece que fue ayer que la trajimos chiquitita, la muchacha. No, ya corre. Maileni, ¿dormiste bien? Mira, May. No. Así no. Mira que no. No, no, Lucita. Es que ya va. Mira que está fuerte que la va a detener. Esta sí te detiene. Ese es Chiro, mamá, pero la Lucita que es menos que vos. Vamos a cumplir 4 años de vivir en esta casa y con 3 años, por ejemplo, 3 años porque todavía nos falta todo este año. Con 3 años de vivir en esta casa, miren toda la basura que hemos estado guardando. Miren, quítate. Quítate porque tú no eres basura. Sí, pero miren, por ejemplo, qué desorden hay allá. Allá están las lavadoras y están solo de papá y como digo yo. Así es que ahora vamos a ver si nos queda arreglar. Bueno, y como ustedes pueden ver, acabamos de sacar la basura y como había bastante hierro, vean, ya se lo están llevando. No sé si alcanzan a ver, pero allá ya se lo están llevando el hierro. Y estamos a punto de darle una sorpresa a mi mami. En este momento vamos a realizar una entrega sorpresa. Aquí nos acompaña Luis. Saludos. Aquí la llevamos. Vamos en camino, así que sigan en sintonía. Vamos a ver si me contesta. Ojalá que esté en la casa. ¡Hola! No se ve. Tienes que bajarle un poco de intensidad. Ya le puse a bajar la intensidad. Ahí se me va a mandar, dice. Me la va a mandar. Mir, es para Ángeles. Para Ángeles. Sí. Ahí está bien ahí. La pila va a mandar. No, son mucho gusto. Son bromas. Ángel le manda. ¿Y mi mamá? Poner a Jenny aquí enfocando. ¿Qué pasa, Lucas? Ahí está, mami. Ahí está tu refri. De nada, mi chichi, ¿te gusta? Claro. Abrila, quítale ese plástico.
Que yo no la he visto de adentro y quiero verla. Quiero chambrear, quiero chismear ahí, ¿cómo es? Ahí le puedes poner agua para que tome, dicen. Hay que ir más o menos, sí. Dile que se ponga la que viene tu mamá. Wow. Que grabe tu mamá. A ver. ¿Qué te pasa? ¿Y la está grabando el otro niño? No, tu mamá. Se te fue. A ver, mi mami. ¿Te gusta, mami? Sí. ¿Qué te lo enseñas? Enseñámela. Está bonita, va. Que párala para ver qué tan grande es. Yo la quería para mí, pero Ángel me dijo no, primero tu mamá. Así es que ahí me tengo que esperar. Gracias, yo. Qué bonita dice mi papi. ¿Qué hace el lento tu papá? Ya se le quitó la calentura, dice. Gracias, Eva. Estamos, vos. Gracias. Siempre, vos. Siempre de cómplice. El cómplice siempre está ahí. Bueno, cumplimos con Ángel. Un amigo que está a distancia, pero estamos tan cerca con las redes, igual nuestro amigo Luis. Saludos. Así que ahí estamos, los amigos siempre estamos en todo. Y esta vez cumplimos con la misión. Jenny quería dárselo el Día de la Madre, pero le digo yo que eso no existe, el Día de la Madre. Que Día de la Madre es todos los días son importantes para dar algo, para demostrar lo que uno de verdad siente por las personas que uno ama. Así que el Día de la Madre, Día del Amor, Día de no sé qué, no existen. El que quiere da cuando quiere. Cualquier que, día es bueno para sorprender a los que uno quiere, a los que uno ama. Así es. Es de eso siempre, le digo yo, de coste. Es eso siempre, nos une llenas. Sí. Ay, sí, hija. Sí, gracias a esa amistad es que se puede hacer muchas cosas, gracias a Dios. Y pues son amistades que se deben de cuidar siempre y como le digo a él, que siempre le agradezco por eso. Conservarla. Sí. Así es, mami. Entonces están felices las dos. Estamos felices. Ay, me están picando esa cosa. Sí, estoy contenta, ya tengo mi refri. Qué bueno, mami. Qué bueno que estás. Que yo estaba ahorrando y es para comprar. Okay. No, mami, no te preocupes, que mientras nosotros estemos, vos no tenés que preocupar de nada, porque vos ya trabajaste mucho para nosotros, ahora nosotros tenemos que cuidarte un poquito, ¿verdad? Sí, pero no me preocupes, usted. No llores, tenés que estar contenta con tu refri, no estés llorando. No, no debe de llorar. Entonces ya no le vamos a dar nada, porque así no le vale si llora. Es que yo estaba borrando para comprarla. No, pues mándenos esa ahorra entonces. No, entonces, los ahorros. Ya sabe que para eso estamos, que no importa. Gracias a Dios que tenemos trabajo, tenemos salud, es. Y que estamos bien, y pues lo importante es eso. Es eso, que vos también estés bien y contenta en tu casita. Ya dame la mano vos. Ya te doy. A mí también. Y bueno, ya estuvo, ya se fue mi mamá a ver su refri. Como dijo Ángel, que no hay que esperar el día perfecto, que el día de la madre, el día del esposo. Si usted le quiere dar una sorpresa a su esposa, a su mamá, si la tiene viva, no pierda la oportunidad de hacerlo, porque si Dios le ha dado trabajo, si Dios le ha dado salud para trabajar, cualquier día es importante, cualquier día lo podemos ocupar como un pretexto para sorprenderlo. Yo me siento muy agradecida con Dios por el esposo que me ha dado, que siempre me apoya, que siempre, siempre me apoya y quiere mucho a mis papás. Y que los ha adoptado como si fueran de su familia, ¿verdad? Son de su familia, pero le tiene un cariño muy especial a mi mamá y a mi papá. Entonces por eso estoy muy agradecida con Dios y estoy muy contenta porque le puedo dar esas sorpresas a mi mamá. Pues estamos lejos y no importa, aún así la puedo sorprender. Y espero que ustedes también lo hagan con su papá. No tienen que regalarle cosas tan caras, cosas que pues todo conforme a tus capacidades. Tú le puedes dar un chocolate si estás en la escuela, llevarle un chocolate a tu mamá, portarte bien, hablarle siempre a tu mamá.
estar siempre en contacto si estás lejos, estar siempre en contacto con ellos, porque eso es lo que llena el corazón de nuestros padres, que aunque estemos lejos, siempre estemos en contacto, siempre les hablemos, siempre les mandemos un mensaje y pues siempre estén cerca. Porque al fin y al cabo las redes sociales, el internet y todo eso, para eso se creó, para juntar a los que están lejos, no para alejar a los que están cerca. Así es que, pues espero que ustedes también lo pongan en práctica. No les estoy diciendo que gasten un montón en sorprender a sus papás. Como les digo, con poquito ustedes lo pueden hacer. Así es que yo estoy muy contenta porque lo pude hacer con la mía. Ahora sí, a seguir limpiando y voy a ir a ver si Melenia se despertó. Me imagino yo que sí, así es que vamos. Y le vamos a instalar el nuevo car seat a la Mileni. Porta bebé, la nueva sillita. A ver cómo nos va. ¿No? ¿Por qué no? Subile mano. ¿Te gusta, mi amor? Bueno, es que esto no lo pone. ¿Listo, mamá? ¿En la cabeza, mamá? Ahí están. A los hombres tienen que ir dicho. Ahí están. Aquí dice. ¿Qué dice? No, ok. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Cómo te sientes? Bueno, ya llegamos acá donde vamos a almorzar y vean quién está aquí. La gran Mileni. Oh, ¿qué vas a comer, Mileni? ¿Qué vas a almorzar? ¿Ah? ¿Qué querés almorzar? ¿Tenés frío? ¿Ah? Ay, ¿qué va a almorzar la niña? Tu papá siempre me está haciendo. ¿Feliz? Vos sos un poquito, no, es un poquito escandalosa como tu mamá. Cambia. Mira, dramático, todo tiene. Dice Rocío Arellana que es igualita a vos, pero yo no sé por qué ven igualita a vos, la niña es igualita a mí. Yo tengo hambre. Esto es lo que yo me voy a comer, un pancito con pollo. A Mileni le pedimos una cosita y Don Ángel ya está devorando su almuerzo. ¿Hay que comer? Don Chepe, ¿cómo se llama esto? Este es Chabelo. Chabelo se llama. Una horchata y jamaica. Provechito. Bueno, esperamos que el video que les grabamos el día de ayer, o sea, el que están viendo ahorita ustedes, el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya gustado acompañarnos. Como todos los videos que hacemos, los hacemos con mucho cariño para que a ustedes les guste. Quizás no hacemos nada fuera de lo común porque somos una familia normal. Limpiamos y hacemos cosas que todas las familias hacen, me imagino yo, en sus días libres, porque para nosotros no hay día de descanso, todos los días son de trabajar o hacer esto o hacer aquello, pero así lo disfrutamos. Así es que espero que a ustedes les haya gustado, que se hayan divertido vernos ahí limpiar y ver a Mileni. Si fue así, no te olvides de darle like, de compartir el video con tus amigos, con tu prima, con tu tío, con tu novia, con tu esposa, con todos, porque así nos vas a estar ayudando mucho. Suscribirte si eres nuevo y comentar qué parte del video te gustó, de dónde nos miras. Nos gustaría mucho saber de dónde nos ves. A mí me encanta estar contestando los comentarios porque siento que los estoy conociendo un poquito más. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, que te las voy a dejar acá, o quizás ya aparecieron en el principio del video. Pero lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. Bye. Hoy no quise decir bye. Bye.